Yo lo que creo es que tenemos que ser muy conscientes del momento que vive el mundo, de las responsabilidades que tenemos, de las cosas que hemos logrado y de organizarnos para que estas cosas no dependan de la voluntad de un gobernante o de un gobierno, sino que realmente sean derechos definitivamente conquistados por el pueblo. Por eso, esta campaña, que es una campaña en la cual yo creo que también tienen que participar los empresarios, porque cuando los empresarios, por ejemplo, supónganse, me imagino yo, una cadena de supermercados importante, diga no, pero acá el que me cobra tal cosa es el de arriba, bueno, ahí se podrá ir un poco más arriba. Nosotros sabíamos cuando empezamos el Procrear que iban a comenzar después el aumento del cemento, de la chapa, de la puerta, entonces queremos ser serios también, pero también sabemos, y lo sabemos, que las grandes cadenas también, cuando uno tiene tanto poder de compra, porque puede comprar una producción entera de latas de tomate, de leche, de manteca, incluso algunas líneas que tienen ya, cadenas de hiper que tienen sus propias líneas. Bueno, creo que entonces también con ese poder de compra uno también termina condicionando al que le vende, porque obviamente termina manejando el precio a partir de esa inmensa capacidad de compra. Tenemos que emprender otra cosa, a desdramatizar las cosas, a no horrorizarnos porque los comerciantes o los empresarios quieren ganar mucha plata, a no horrorizarnos porque los trabajadores quieran mayor cantidad de sueldo, porque son los conflictos naturales y saludables que tiene una sociedad. Cuando nadie discute nada, a mí es la paz de los cementerios. Y la paz de los cementerios nunca es saludable para nadie. También saber que esos titulares catastróficos, apocalípticos, que dramatizan, no lo hacen preocupados por los trabajadores. No. Ni siquiera por los empresarios. Y es más, algunos hasta compiten entre ellos o se pagan o se cobran cuentas porque vieron que algunos aparecen, otros, no todos los empresarios aparecen por ahí publicados en los medios, unos aparecen, otros no, en todos lados se cuecen habas. Entonces, desdramatizar también que no significa no tomar las cosas en serio, pero una cosa es la seriedad y otra cosa es la dramatización para escandalizar, para atemorizar, para asustar. Y lo peor que le puede pasar a una sociedad es tener miedo, porque cuando tiene miedo se paraliza, y cuando se paraliza no hace lo que tiene que hacer, o lo que es peor, busca responsables o culpables. La historia de la humanidad nos muestra que cuando asustan a una sociedad, cuando la atemorizan, terminan buscando culpables. Miren si no la historia de las grandes o de los grandes dramas o tragedias que ha tenido la humanidad. Por eso los argentinos, a mí me alegró tanto ese 25 de mayo con esa plaza llena de alegría, sin un incidente. Yo digo eso, la alegría, recuperar la capacidad de organización, de solidaridad, como trabajamos en La Plata, como fue la experiencia, esa explosión de solidaridad que hubo para con los inundados en La Plata. Yo la viví también el otro día cuando fui nuevamente a la ciudad para hacer una gran ayuda al hospital español que había quedado devastado, un hospital muy importante. Entonces, todas esas cosas, organización, unidad, solidaridad, empoderamiento, saber que en realidad cuando hablan de determinadas cosas, de lo que están hablando es de la asignación universal por hijo, de los salarios, de que no se vuelvan a pactar más libremente las paritarias como las hacemos, que el salario mínimo vital y móvil ya no se ajuste año a año. Digo yo que lo que es importante en la Argentina es no volver a ser sonso y saber hacia dónde vamos, por qué vamos y también saber por quiénes van ellos.